Tras diversos reportes ciudadanos sobre la supuesta amenaza de una bomba en las cercanías del complejo de seguridad C4, elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Guardia Nacional, Policía Municipal y Ejército Mexicano, procedentes de la 16ª Zona Militar de Saravia, descartaron que el artefacto encontrado fueran explosivos. Se trataba de un paquete que contenía cierto líquido de medicación, por lo que la seguridad de los salmantinos no se puso en riesgo. Mientras la zona fue evacuada, múltiples elementos de las fuerzas policiales realizaron los protocolos de ley a fin de determinar el contenido del paquete reportado, el cual contenía medicamento líquido, así como el despliegue de operativos de búsqueda de dispositivos explosivos a fin de descartar cualquier situación de peligro dentro del edificio. Fue alrededor del mediodía cuando se reportó el incidente a los centros de emergencia 911. El objeto en cuestión se localizaba sobre la avenida Camino a Mancera de la colonia Jardines del Country, justo a un costado del icónico monumento a nuestro escudo nacional, frente a las instalaciones del Complejo Integral de Seguridad Pública, conocido como C4. Al lugar arribaron la Dirección de Seguridad Pública, así como las fuerzas de seguridad estatales y federales, quienes dieron atención al reporte y mantuvieron cerrada la circulación vehicular mientras se realizaban labores de investigación. Finalmente, se contó con la presencia de especialistas de explosivos, quienes descartaron que el objeto representara un peligro para los salmantinos. Agradeciendo atención y difusión para El Salmantino y El Salmantino Radio, Jazz Arciga Martínez.